¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. La verdad, estamos muy contentas de iniciar este bello programa con unas súper, súper amigas que tenemos invitadas esta tarde. Y queremos, pues, decirles la emoción que sentimos de que nunca las hemos tenido a las cinco mujeres aquí en su programa Radioteca. Es un placer de verdad. Y es que a lo mejor los seguidores de Radioteca no lo saben, pero Radioteca se funda gracias a cinco mujeres y cinco mujeres está cumpliendo recientemente 16 años. Entonces, por eso fue un orgullo, un placer y poder reunirlas. Nos falta Ale Delgadillo y Aurorita, pero bueno, están otras tres importantes integrantes, nuestra líder Silvia de Julián. Y pues, si me lo permiten, nada más déjenme saludar a mi hermana que me acompaña en esta aventura de Radioteca, Pili Martínez, psicóloga, ¿cómo estás? Hola Ceci, muy contenta, una tarde muy bonita. Creo que te entusiasma mucho estar, seguir festejando con las cinco mujeres y bueno, es un placer tenerlas aquí en Radioteca, que como bien dices, nos da pauta al inicio hace 4 años ya. Y bueno, agradecerle a la licenciada Silvia que pues nos dio la oportunidad y que ahora la tenemos en vivo y a todo color, que siempre le damos las gracias aquí en Radioteca. Gracias, así Gracias. es, Pili. Es que, amiga, siempre decimos, y saludos a nuestra amiga Silvia de Julián por la oportunidad y por la confianza. Y ahora es un placer que nuestros seguidores de Radioteca, mi amiga de Monterrey, Georgette, mi mamá te pueda ver, que nada más te escucha en cinco mujeres, bueno, las escucha a las tres. Entonces es padrísimo que te puedan escuchar. Ya escucharon, está con nosotros nuestra directora, nuestra amiga, la líder de este proyecto de cinco mujeres, Silvia de Julián. Amiga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ceci y Pili? Gracias por esta oportunidad de compartir Radioteca con ustedes y obviamente con Maru, con Bere, que son parte fundamental también del proyecto de Cinco Mujeres, Cinco Radio, que bueno, pues el 2 de julio cumplimos ya 16 años. Como decimos, nos vemos mayorcitas, pero ya 16 años de Cinco Mujeres, Cinco Radio, un hermoso proyecto que bueno, pues inició incierto, porque bueno, cuando tú inicias algo no sabes qué le depara el futuro. Sin embargo, creo que ahora ha logrado ya, después de 16 años, la consolidación de este programa, salvo lo que ustedes opinen y digan, amigas. Gracias, gracias, Ceci, gracias, Pili. No, gracias a ti, amiga. Y bueno, pues también está con nosotros Berenice Sánchez Nava, integrante fundadora de Cinco Mujeres. Hola, Bere, buenas tardes. Hola Ceci, querida, muy buenas tardes. Buenas tardes también a mis compañeras, amigas, a Pili, a Maru, a mi queridísima amiga Silvia y por supuesto a ti, muy buena tarde. Pues encantada de poder saludarnos. Realmente, pues es un programa de verdad que luego nos haces favor de mandarnos el link y súper interesante. Y formar parte de tu programa ahorita, pues la verdad es súper agradable. Gracias por la invitación, Ceci. Gracias, gracias. Ya saben que este es un espacio para todas. Y me da muchísimo gusto que esté doña Maru Mora, que la verdad es la más polémica, la más risueña y la más directa, que siempre tiene una, sacarnos una sonrisa y también de repente es la que nos dice las cosas como son. Entonces me encanta que estemos compartiendo no solamente cinco mujeres, sino que compartamos esta vida, que estemos juntas y que Dios nos haya unido. Maru Mora, ¿cómo estás? Ay, amiga, creo que tienes mute. Está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya se me olvidó. No, 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 en verdad, pues es un gusto, es un placer, pues saludar a todo tu público, a todo tu auditorio, también a Pili Martínez, quien también yo sé que es tu hermana y que, bueno, conducen este programa de Radioteca que, pues, está abocado, ¿no?, a la educación y que realmente es interesante precisamente por eso, porque es un programa especializado. Y ahora, bueno, nos salimos un poco del contexto porque estamos las cinco mujeres y varios caminos, porque en realidad este proyecto es una revista y una revista que en verdad yo así lo considero, Silvia, no sé si lo que tú opines, Bere, etcétera, es un proyecto que de verdad tiene varias vertientes y esas vertientes yo creo que se componen principalmente de la amistad, del compromiso, de la solidaridad, de la constancia, del amor y del cariño que nos tenemos, pues no solo como personas, sino como amigas. Y eso yo creo que hace
hace magia, en verdad lo digo, y lo digo en serio, lo digo ahora sí que con el corazón en la mano, en las venas. Me puse un poco chinita porque de verdad se siente, ¿no? Se siente esa vibra, pues esa unión que al final de cuentas, como lo mencionábamos Silvia ese día que nos hizo el favor también Doña Coral de estar presente en los festejos de estos 16 años, pues se dicen fácil, pero esa constancia y ese estar ahí presentes, yo creo que dice mucho y habla de cada una de nosotras. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, en un día de estos ya retomaré lo que me toca, pero tengo mucho trabajo. Amiga, ¿tú cómo lo ves, Chivis? No, la verdad es que hemos hecho un gran equipo, no es de ahora, sino ya tenemos muchos años. Lo que siempre comentamos que pues iniciamos reporteando juntas y bueno, pues en el caso de ustedes, solteras, jóvenes y después de esa unión de trabajo, de coincidencias con fuentes y demás, pues seguimos avanzando en nuestra amistad, en nuestro aprecio entre nosotras y ahora pues somos una gran familia, somos amigas de muchos años y lo que decía Bere de lo del trabajo, hemos pasado a lo familiar y ahora pues ya somos comadres, somos ya de todo ahí, no podemos estar en una reunión sin que estemos juntas, los cumpleaños los celebramos realmente como en familia, que siempre decimos que tanto Cinco Mujeres como Revista Única, que surge como un segundo proyecto después de Cinco Mujeres. Pues somos una gran familia y que hemos podido coincidir en el trabajo, en lo familiar y en muchas otras cosas más. Creo que hemos sumado cada día todas, hemos puesto un granito de arena para que este programa y estos dos proyectos y ahora el canal digital que en el cual estamos ahorita pasando, pues siga adelante, ¿no? Porque tenemos el programa de Cinco Mujeres, tenemos Revista Única Impresa, tenemos el portal de Revista Única, tenemos el canal digital y bueno, pues estamos en las redes sociales, pero todos sumados como en una gran familia, apoyándonos, poniéndonos el mejor de nuestro esfuerzo y creo que vamos a seguir creciendo. Hemos escrito libros también, ustedes han sido participantes en los mismos y bueno, pues ahí hay otros proyectos que seguramente, pues ya tal vez no nos dé tiempo llegar a la tele, pero bueno, por lo menos ahorita ya nos estamos viendo en imagen también. Sí, ya me imaginaba yo que, es que a mí la tele la verdad no me gusta, amiga, a mí me gusta esto de el radio, ¿no? Pero es padrísimo que nos compartas esto. Y Maru, ¿quién fue la que empezó a hablar sobre cómo empezó Cinco Mujeres este proyecto? Porque creo que estaban ustedes desayunando, yo me sumé posteriormente, 2 años después, con ustedes. Y ustedes estaban como que teniendo una reunión de amigas y surgió la idea, ¿no? ¿O quién nos quiere compartir eso? Pues mira, Yo Silvia creo que Silvia. lo ha contado muchísimas veces, pero yo te voy a dar mi versión de lo que yo sentí, ¿no? O sea, en realidad, Silvia se encontró a Doña Coral. Mira, si me equivoco, me interrumpe, Silvia. Se encontró a Doña Coral en la 25, en la panadería de natas, donde venden los panes de nata. Creo que se saludaron, ahí intercambiaron alguna opinión, un saludo, y parece que de ahí surgió, digamos, como que la propuesta, que le presentaras algo, algún proyecto, ¿no, Silvia? Sí, efectivamente. Bueno, Ale Delgadillo, Bere, Ceci, su servidora, todas hemos estado relacionados con los medios, definitivamente, pero hemos trabajado más en radio, nosotras, Maru más en la prensa escrita. Y efectivamente, pues cada una teníamos nuestro trabajo en radio, pero la idea era que tuviésemos algo nuestro. Entonces siempre platicábamos y teníamos proyectos por iniciar, pero no habíamos aterrizado uno en particular. Estuve 28 años en Tribuna Radiofónica, luego estuve en otro medio, pero aún teníamos esa idea, esa inquietud de tener algo nuestro. Y efectivamente, pues Coral y una servidora, pues estudiamos juntas en el BINE.
Y pues nos habíamos vuelto a encontrar cuando ella fue presidenta del DIF municipal, cuando su esposo, el licenciado Rafael Cañedo Benítez, fue presidente municipal. Y habíamos quedado de que nos íbamos a reunir, íbamos a tomar café y que podríamos hacer un proyecto. Al final no se hizo y como bien dice Maru, un día coincidimos en esta panadería de la 25 Poniente y 19 Sur, donde Ay, que me venden acuerdo. estos niños envueltos, que son precisamente los panes de nata. Ahí platicamos y le dije, oye, pues ahí tengo un proyecto, ojalá nos podamos reunir y te lo quiero platicar, ojalá tengamos un espacio ahí en Cinco Radio. Y me dijo, fíjate que estamos por, necesito precisamente, tengo un espacio libre de 1 a 2, porque se recuerdan que iniciamos el programa de 1 a 2. Me dice, tengo un espacio, presenta mi proyecto. Nos vemos, nos encontramos en domingo. Y quedamos de que nos íbamos a sentar a desayunar el lunes o el martes. Y efectivamente, pues nos reunimos a desayunar y ahí surgió ya bien el proyecto. Oye, mira, ¿qué tienes en mente esto? Pero mira, ya vas a empezar la otra semana. El lunes vamos a iniciar, me urge que ya se integren y todo. Entonces, recuerdo que me comuniqué con todas ustedes y les dije, necesito que nos veamos, urge. Y bueno, pues nos reunimos en la casa de ustedes y pues ahí fue como ya tenemos este espacio, tenemos 1 hora, hay que hacerlo. Y todas nos pusimos a trabajar en ese gran proyecto y se lo presentamos pues el lunes siguiente, o sea, en una semana, en menos de una semana hicimos el proyecto, el lunes se lo presentamos y me dijo, va, adelante. Y así es como surge Cinco Mujeres, Cinco Radio. Por eso les decía que al inicio, Pero pues dije, todas en shock, así como que, ay, oye, ¿cómo que la otra semana? No, pues sí, esto urge, que no sé qué, y pues órale. Y como fíjate algo, Chivis, perdón que te interrumpa, pero algo que me acuerdo muy bien es que ves que ella había cambiado de razón social. así es. O sea, habían pasado de ASIR a Cinco Radio. Entonces, pues en realidad, yo un poco, tal vez no pensé en ese concepto, pero como éramos cinco, pues entonces fue como la obviedad, ¿no? Fue lo más así, cinco mujeres, ¿no? Entonces, en verdad que sí creo que fue algo mágico. Para mí fue algo mágico en su momento, porque fue muy rápido. Y yo creo que lo que es para ti, para Silvia como titular, pero incluidas todas como paquete, pues es para ti, ¿no? Al final del camino, al final de la vida. Entonces, sí, es algo, digamos, para mí fue mágico en ese sentido, ¿no? Pero sí con un nervio, bueno, yo al menos sí sentía muchos nervios, no sé, tú o tú, veré, yo no sé, pero sentía mucho nervio, la verdad. ¿En dónde estaba cada una? O sea, como que andaban cada quien en alguna actividad, cada quien en algo en especial, ¿no? Entonces, si nos pudieran platicar en qué andaba cada una. Bere, ¿dónde estabas? Yo acababa de dejar la coordinación de noticias de SICOM después de salir de, sin, bueno, de Grupo ASIR. Estuve 4 años en SICOM. Llegué como coordinadora de noticias, que te acuerdas, querida amiga Silvia, que hacíamos un equipo. Así es. Hacíamos el noticiero y compañeros como Carlos Gómez, te acordarás, Exal Muñoz, bueno, todos ellos. Después de esa etapa, Menciónalos, Bere, porque es bonito recordar, porque yo ya ni me sí, acuerdo. pues bueno, Estaba. estaba Exal Muñoz. Estaba Carlitos Gómez, Carlos Gómez, que hasta la fecha reconoce la oportunidad, que ya ahora pues ha crecido mucho. Estaba Gloria Mejía, que continúa, ya es la única que permanece aún en ahora lo que es el sistema estatal de telecomunicaciones, el SEF. Estaba también, ¿te acuerdas, Silvia, de esta persona que incluso se fue al extranjero? No sé si Jonathan, alguno de ellos que se fue de Puebla, ahora sí que a triunfar. Estaba también, ahorita se me fue el nombre,
Pero éramos un grupo. Bueno, terminamos esa etapa, cerramos ese ciclo, con todos sus vaivenes, con situaciones a veces no deseables, pero teníamos que vivirlas. Y posteriormente yo ya había regresado a la Subsecretaría de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Superior, de donde estaba mi orden de adscripción. Entonces, pues nunca deja uno de tener este gusanito de la radio. Y acababa yo de tener mi tercer hijo, mi tercer bebé. Entonces, cuando Chivis me hace la invitación, la verdad lo pensé, le dije un día, me habla por teléfono y me acuerdo que se lo dije llorando, que yo no podía, que le agradecía la invitación, pero que yo prácticamente estaba creando un bebé. Mi hijo tenía un año. Y como buena mamá, pues todavía lo amamantaba yo, entonces era para mí, yo sabía que entrar al programa iba a ser un caos, pero recuerdo mucho las palabras de mi amiga Silvia y me dijo, lo puedes hacer, si te lo propones, lo puedes hacer y ¿sabes qué? Tienes todas las ganas, así es que por favor, vamos. Entonces, como cuando yo escucho esas palabras de Silvia de que sí se podía, que pues vamos, y efectivamente yo, bueno, estaba en ese entonces en la Secretaría de Educación Pública. Afortunadamente contaba con buenos jefes. Fuimos al primer programa, qué nervios, de verdad qué nervios. Y pues a partir de allí se empezó a escribir esa historia tan bonita de 16 años. Entonces, me acuerdo dos, tres tardes, querida Silvia, los abriste las puertas de tu casa para iniciar con este proyecto. Entonces, me acuerdo hasta para el nombre, había 10 nombres fáciles que se nos ocurrían y pues ninguno nos convencía a todas. Si entre dos es difícil ponerse de acuerdo, ahora se imagina entre cinco y más con alguien como Maru, pues imposible. Broma, Maru, querida, sabes que te quiero mucho. Yo también. ¿Y dónde estabas, Maru? Estaba en la Secretaría de Finanzas. O Uy. sea, fíjate, salí de Comunicación Social del gobierno, descansé 6 meses voluntariamente a fuerza y ingresé ahí a finanzas. Creo que tenía como 6 meses de haber ingresado ahí a finanzas. Y Y nada Ale, que ver, nada que ver, pero pues como dice Bere, o sea, realmente el periodismo lo traes ahí. Y realmente yo tuve la oportunidad de regresar a comunicación social, pero yo ya no quise, yo quise aprender otras cosas, ¿no? Y bueno, me duró como seis, bueno, realmente sí me duró 6 años, pero 6 años que pues no era lo mío, finanzas no era lo mío, al final de cuentas. Entonces, pero bueno, si estás dentro de la administración pública, tienes que aprender todos los procedimientos, ¿no? Y bueno, pues a mí me cayó como anillo al dedo, pero he sido muy inquieta porque realmente, o sea, estaba en finanzas, pero estaba ahí, pero escribía, no me acuerdo en dónde más. O sea, siempre, siempre he sido muy inquieta, ser ajonjolí de todos los moles, que también eso es malo. Pero bueno, ahí estábamos y yo creo que, pues, cuando uno hace lo que te gusta, pues estás ahí, permaneces y tratas de mejorarlo, tratas de pues sí, o sea, de ampliar un poco tus horizontes, ¿no? Eso es lo que así les es, puedo decir. y Ale Delgadillo andaba de vacaciones porque también pues había un receso en su trabajo y bueno, a ella la incluimos sin que ella estuviera en Puebla. Pero cuando regresó dice, no, pues sí, ahorita no estoy en ninguna parte y pues sí, adelante, participo, ¿no? Creo que nos conocemos tan bien que sabíamos quiénes nos podíamos sumar y quiénes podíamos hacer equipo. Después de estar escasamente un año en el horario de 1 a 2 de la tarde, pues viene este cambio para que nos pasaran a las 3 de la tarde. Yo no estaba muy convencida en ese horario. Sin embargo, Pilar Bravo, que también es periodista, que también es amiga de nosotros de hace muchos años, me dijo, pues es que es un buen horario, a esa hora no tienes competencia, deberían de aprovecharlo. Porque sí, como que de pronto dices, no, pues ese horario es muy pesado, es la hora de la comida y todo. Dice, precisamente por eso. Y ven que dentro de la presentación del programa, pues eso es lo que decimos.
que somos la compañía de nuestros radioescuchas a la hora de la comida, y así nos los hicieron saber ahora en la feria agroartesanal. Tú estuviste ahí, Ceci, y bueno, pues la gente muy contenta. Bere, pues también estuviste ahí, lo oíste, y dicen, no, es que ustedes son nuestra compañía, yo estoy sola o yo estoy solo, y escuchar a cinco mujeres, cinco radio, pues no, nos distraen, nos entretenemos y pasamos, no nos sentimos solos a la hora de la comida, ¿no? No, la gente muy feliz de conocerte a ti, ¿no? Todos querían conocer a Silvia de Julián y efectivamente, pues son señoras que, pues, algunas, mamás solteras, otras ya están viudas y nos decían eso, ¿no? Es que yo estoy solita en mi casa, no tengo a nadie, mis hijos llegan hasta en la noche y ustedes las escucho y pues me encanta. Luego, una señora que hasta te estuvo preguntando de tu mami, ¿no, Silvia? Que porque Así desde cuándo te escuchaba, bueno, nosotros ya estábamos a punto de entrar y la señora contándote es. que conocía a tu mamá. Muy emocionada. Y también ahí Dani, que estuvo para tomarnos algunos videos y algunas fotos, también una chica que nos emocionó porque fue y dice, es que yo me quiero tomar una foto con usted. Es que me da mucha emoción, nunca pensé que le iba a conocer, y entonces como que de pronto dices, bueno, eso le puede pasar a las artistas o a los cantantes y eso, pero estaba muy emocionada, una chica como de 17, 18 años, y dices, bueno, estamos en el gusto de la gente de todas las edades, y eso es un gran logro para Cinco Mujeres, Cinco Radio. Es un gran logro, amiga, y pues no es fácil llevar a cabo un proyecto así. Yo creo que tenemos que tener un buen líder que nos sepa guiar, porque si no, pues algunos nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, otros pues simplemente agarramos caminos diferentes. Y yo creo que aquí lo importante ha sido tu bella labor de esa de unificar, ¿no? Y de que rebasemos no solamente ser compañeras de trabajo, sino ir más allá, porque cuando tenemos alguna situación, pues hasta nos terapeamos, ¿no? Ya sea que te desahogas tú o me desahogo yo, luego hay cosas en las que coincides. Y yo nada más también quería compartirles que cuando Silvia me invitó a formar parte, porque ustedes ya habían empezado el proyecto, yo estaba en una de precañón, porque yo ya no iba a trabajar en radio. Entonces yo estaba bien triste, estaba yo con mis papás llorando, es que ya no voy a estar en radio, y es lo que a mí me gusta. ¿Y qué les gusta? Digo, el universo, Dios, lo que ustedes quieran, las cosas suceden por algo, como dice Maru, y en esos días, en esa semana, me llama Silvia, oye, quiero platicar contigo, que no sé qué. Yo estaba trabajando, acababa de entrar a la SEP, tenía 6 meses de haber entrado a la SEP, yo con mi depre de que ya no estaba en mi pasión. Y me invita Silvia a formar parte del proyecto de Cinco Mujeres. Entonces, bueno, yo le dije, Dios, gracias. O sea, tú me amas y me estás demostrando de esta manera que las cosas sí se pueden dar. Entonces, pues gracias por la oportunidad, por permitirme formar parte de este equipo, de esta familia, que yo siempre te lo voy a agradecer porque es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, es mi amante, ¿no? Entonces, yo creo que es una bendición que ustedes hayan coincidido conmigo y de verdad se los agradezco infinitamente. Estamos casi a unos minutitos porque nos vayamos a un corte, pero creo que tenías por ahí otra pregunta, ¿no, Pili? Para las tres Oigan, mujeres. antes de que Ah. pregunten, oye Chivis, volviendo a lo de las fotos, es que te vuelves prácticamente tú como una star, ¿no? Tienes tus fans y aunque no te la creas, en verdad, o sea, aunque no te la creas, tú te sorprendes de las cosas tan lindas que la gente te dice en el Facebook, que te dice obviamente en las llamadas, pero es eso, es que no solo es el decir, bueno, ya me gusta a mí el periodismo y lo hago con pasión, y como tú dices, es mi qué, mi Mi pasión, amante. dices, Tu eso, amante. diamante, sino es que realmente tú te vuelves un poco ejemplo, ¿no? Claro. Te vuelves un poco o no sé qué pienses, Chivis. Yo ya aquí también preguntando, ¿verdad? Claro. Pues Yo creo mira. que es. Bueno, Sí, yo veré. nada más quiero comentar, amiga querida, que mucha gente puede estar frente al micrófono y hay muchos improvisados y con experiencia, pero para hacer esa labor que tú haces es que se debe conectar con el auditorio. Y lo que tú haces es conectar con el auditorio, con esa chica que te pidió una foto, con las personas que se acercaron ese día a la feria y con gente que tuvo la oportunidad de decírtelo, pero cuánta gente que te escucha y que tú conectas. O sea, el micrófono es un instrumento súper valioso.
Pero si la persona que está frente a él no conecta con el auditorio, de nada sirve la experiencia, de nada sirve las 5 o 7 o 10 horas que pase frente a él. Y lo que tú haces es justamente eso, tú conectas con la gente y eso es lo que te hace, aparte de superstars, realmente, pues es de que sigas adelante y ratifico solamente lo que dijo Ceci, significar, o sea, es esa esencia que tienes de unión, de acompañamiento, la trasladas a la radio. Por eso es que mucha gente, pues, yo creo que nada es por falta de tiempo, pero si no, la gente te abordaría para platicar contigo, para comentarte, para consultarte, para muchas cosas, porque es lo que tú conectas al aire, das esa confianza para que la gente te escuche, para que no se pierda un solo programa, porque al final de cuentas, la voz institucional es la tuya. Nosotras somos colaboradoras, pero la voz que está siempre día con día, como lo mencioné a lo largo de los 16 años, pues es la tuya, querida amiga. Entonces, esa conexión que tienes con la gente es tu esencia. Pues sí, en la feria, digo, me van a hacer llorar con sus palabras, se los agradezco mucho, amiga. Pero sí, algunos, ves que en la feria ustedes lo han visto, ¿no? Que no me conocen, pero cuando oyen mi voz me dicen, ustedes, Silvia de Julián. Silvia, Pues sí. sí. Y pues me siento muy bendecida y muy agradecida con ustedes, amigas, definitivamente. No sé, Ceci, si nos vamos a ir a corte o vamos a terminar. No sé si tengas todavía tiempo, amiga, para hacer una pequeña pausa y ya nada más regresamos. ¿Qué te gusta? Otros 10 minutos nada más para hacer un pequeño corte porque Dani de Julián nos está mandando a un corte, si no te molesta. O si ya te tienes que ir, tú dime. No, si quieren, vámonos al corte y regresamos. Ok, entonces, amigas, no se vayan, amigos aquí de Radioteca. La verdad está una tarde padrísima aquí Antes de que con. corte, más les podemos dejar que en lo que regresamos piensen en una anécdota bonita, así como las de ahorita de la feria, pero en 16 años debe haber muchísimas, pero alguna que digan, esta la traigo presente, presente, y ahorita que regresemos nos las platiquen. ¿Qué te parece? Ok. Muy bien, Pili, ya les dejaste una tarea. Entonces no se vayan, por favor, aquí en Radioteca. Continuamos en un minutito más. Es que Dani de Julián está mandando un pequeño corte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Ya sé que nos vemos demasiado alegres, pero es la emoción de cumplir 16 años de 5 mujeres y cómo no hay que dar gracias a la vida de poder celebrar. Porque el año pasado algunas no pudimos estar presentes en esta celebración, que por el bicho, que por el trabajo, pero bendito Dios, estamos vivas, somos sobrevivientes COVID y pues estamos muy contentas de que esté nuestra directora Silvia de Julián, queridas amigas que no la conocen, ella es nuestra directora, siempre estamos contentos en Radioteca de la oportunidad que nos da. Y Pili, antes de que nos fuéramos, les dejaste una tarea aquí a nuestras queridas amigas. Sí, pues sí. Fue una pausa rapidita, pero siempre en el transcurso de la vida y en la parte esta tan bonita que ustedes comparten, me imagino que tendrán muchas experiencias, pero hay una que casi siempre se nos queda como más presente, ¿no? Entonces, no sé si nos puedan ir compartiendo alguna de esas anécdotas que ha sido más significativa. ¿Quién dice yo? Pues si quieres, yo empiezo. Para mí la que me impresionó, creo que fue el primer programa, porque aparte nos dimos el lujo de tener tres madrinas. Entonces, para en tan poco tiempo y poder pues coordinar que estuvieran las tres en ese entonces y siguen siendo parte de la política poblana, o sea, tres mujeres tan importantes como Blanca Alcalá, Augusta Díaz de Rivera y Rosita Márquez, Rosa Avilés. Márquez, Avilés. Avilés. Ajá, entonces realmente era muy, muy, muy complicado, lo sentimos muy complicado. Pero ya una vez que llegamos a la cabina, porque estuvimos en esa ocasión, llegamos a las 5. Y pues, ¿quién empezaba, no? ¿Quién iba a empezar primero? ¿Qué íbamos a decir? Ya teníamos estructuradas nuestras secciones. Es como que siento que fue esa parte de que pues ahí te va, o sea, lánzate con lo que tienes y con lo que sabes, porque aparte estaban las tres en el primer programa, las tres madrinas de super lujo, que Y todavía doña digo, Coral. y aparte tener la presencia de la presidenta. Entonces, fue como una anécdota de nervios.
pero al mismo tiempo no sé si lo me entienden de nervios, pero aparte de mucho júbilo al mismo tiempo, ¿no? Y pues gracias a Dios fue el primero de, decía yo, de 3.800 programas. Entonces fue una anécdota súper fuerte, pero al mismo tiempo de verdad de mucha alegría. Qué bonito. Yo para Sí. que cerremos con broche de oro con chips. Mira, yo tengo una anécdota chusca. En uno de los aniversarios, no sé si recuerdes, Chivis, que tengo una amiga que iba a dar una conferencia de programación neurolingüística. Así es. La maestra Alejandra Jiménez. Y que ya la habíamos anunciado como parte de la Sí, feria de la con bombo festividad y del aniversario. platillo y todo lo que tú quieras, y además muy buena, porque a mí me dio algunos cursos y la verdad es que muy buena. ¿Y qué creen? Que ese día parió. Oops. ¿Parió? ¿Cierto o no, amiga? ¿Y Así es. quién creen que entró al quite? Tú. ¡Ay, no! Ay, no, se los juro que no manches, o sea, yo estaba que me infartaba, pero afortunadamente, como sabes que sí, aunque no lo crean, creo que sí soy previsoria. E incluso últimamente me han dicho que leo el futuro. Pero yo preparé una porque dije, no, no vaya a ser que Ale le toque parir y a la mera hora. ¿Y qué hacemos? Y bueno, pues esa es la anécdota. Realmente sí es una anécdota que yo recuerdo mucho, pero porque estaba yo así que, ay, no, 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 no. Y afortunadamente creo que salió bien y hasta unos cuantos fans salieron de ahí. Ay. La verdad, sí recuerdo, recuerdo. Y también, ¿sabes qué recuerdo mucho, Chivis? Los Sí. conciertos Ah, sí. con los chicos. Esperanza Azteca, con el Sí. aniversario número 10, también fue un Sí, concierto muy, muy bonito, la maravilloso. verdad, Lo muy tuvieron. bonitos, Lo retomaremos para muy próximos bonitos aniversarios. programas, sí. Faltas tu Bueno. amiga, tu anécdota. Pues yo tengo una anécdota, tengo muchas anécdotas, por supuesto, ¿no? De todo lo que se ha hecho en estos 16 años de programa de Cinco Mujeres y obviamente pues estar yendo estas 3.800, casi 4.000 programas, como bien hizo la cuenta en este 16 aniversario Bere en su intervención en el día de la celebración. Pero hay una anécdota que sí me impactó. ¿Se acuerdan, chicas, que también en un aniversario del HR se hizo una comida en lo que antes era el Hotel Real de Puebla? Y en esa comida, cada programa tuvo 10 invitados del público. Y ahí me impresionó una señora que fue a saludarnos y en lo personal me fue a contar que su esposo la había abandonado, que su hijo tenía parálisis cerebral, algo así, y que estaba a punto de suicidarse con su hijo, porque no sabía qué hacer. Pero escuchó cinco mujeres, nos escuchó, y en ese programa previo estuvo el maestro Alfonso Aguirre Sandoval, que es psicólogo y que es uno de los colaboradores fundadores de nuestro programa. Y nos había escuchado y que ella había vuelto a retomar la vida, pero estuvo a punto de suicidarse ella y su hijo. Y entonces dije, vale la pena hacer este programa si salvas una vida. Es una anécdota triste, sí, pero que te da fuerzas para seguir el día a día, porque todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimientos. Pero hay personas que tienen cosas y situaciones muy difíciles y que si cinco mujeres, cinco radio, les ha ayudado para seguir adelante en esta vida, ya le puedo agradecer a Dios el tener este programa y hacerlo con grandes mujeres, impulsoras, poderosas como ustedes, que no se rinden nunca y que, bueno, pues estamos sumadas, juntas,
a seguir haciendo muchas cosas por la sociedad y por nuestro radio escuchas. El radio es mágico, el internet es sensacional, las nuevas tecnologías también. Y creo que Cinco Mujeres, Cinco Radio, todavía como revista única, tenemos muchas cosas por hacer y muchos retos que cumplir y que alcanzar. Ay, qué Qué bonita anécdota, ¿no? Y bien dicen que cada quien está en el momento que debe de estar, porque ese es el momento en el que debemos simplemente de existir para alguien más. Y creo que ese es el vivo ejemplo de la anécdota que nos acaba de compartir, ¿no? Ceci, yo sé que no estuviste desde el inicio, pero al tiempo que tú llevas, ¿tú qué anécdota recuerdas? Es que yo soy bien chillona. ¿No hiciste la tarea? Ya No, no somos hice la dos. tarea. Ya somos dos. Es que yo me estaba acordando de una vez que una señora nos habló y estaba obvio la señora muy triste porque era un día de nostalgia. No me acuerdo si había fallecido su esposo o su papá. Y dijo que lo único que le agradaba era escuchar la voz de Silvia de Julián, que porque le gustaba, la sentía como una persona que le daba paz. Y entonces, cuando yo me acuerdo que leí esa nota, bueno, pues es que teníamos más interacción con por La teléfono, llamada. nos llamaban mucho antes de la pandemia eran muchas llamadas y escribir los mensajes y la gente era muy emotiva y te lo decía. Entonces, cuando yo le estaba leyendo la nota, yo recuerdo que sí se me entrecortó la voz por el mensaje que decía la señora. Yo creo que es como de esos momentos en los que tú sientes padre poder interactuar en lo que dices. Si nos escucha a la gente, si le gusta a la gente lo que hacen, y Silvia de Julián sí es una persona que tiene el don de que la gente la ame. Y entonces yo creo que eso es padrísimo poder compartir el micrófono con alguien, con ella, y no nada más el micrófono, sino también la vida. Y creo que esos son de los momentos en los que a mí me han gustado como anécdotas eso, ¿no? El poder saber que eres una felicidad para alguien que está del otro lado y que tú ni te imaginas qué momentos está viviendo cada quien, ¿no? Cada quien lleva su cruz y qué padre que les des alegría por lo menos una hora que se olviden de sus problemas. Creo que eso es lo más hermoso que hemos tenido. Y mutuamente cuando a Silvia y a mí nos han tocado momentos así emotivos, pues también dejamos sacar esa emoción y es lo padre también de estar en vivo, ¿no? Que puedes sacar esa alegría, esa tristeza, ese llanto, porque cuando acababa de fallecer su mami, Silvia seguía como si nada, porque la función tiene que seguir, pero por dentro traes el corazón deshecho, ¿no? Entonces creo que son momentos que hemos vivido estos 16 años de crecimiento, no solamente en el lado de que lo que haces tu profesión, sino en el lado humano y dices, Dios ha valido la pena todo lo que hemos hecho, ¿no? Oigan. Y ya ni les digo los cumpleaños, hombre, las celebraciones de los cumpleaños de cada uno y nuestra tradicional comida de chiles en nogada, que también pues son momentos agradables de convivencia entre nosotras y que también los disfrutamos. Digo, tenemos también momentos difíciles, pero también hemos tenido y disfrutado esos momentos de alegría. Oigan, yo solo quería comentar, es que cuando tú conduces con Silvia, es que Silvia te arropa. O sea, por la experiencia, por todo eso, ¿no? Ella, imagínate, Silvia, ¿cuántos años en la radio? Es que es No, como, pues eres como un pez en el agua, ¿no? O sea, ahora sí que de ahí soy. Entonces, ya. tú sientes eso, ¿no? Ella te arropa, ella o sea, transformación total, ¿no? Y es que esos son los líderes de opinión, ¿no? Los que la Exacto, gente ¿no? sigue, Entonces, los que la gente quiere escuchar, pero la además ella como gente está persona, preocupada. a ella le gusta arropar, me consta, me consta, me consta. A todas, Y porque en tener su momento a todas ha sido generosa, la verdad es que sí. La verdad es que sí, yo me acuerdo, bueno, mejor digo, pero yo me acuerdo de una vez también que, Chivis, no sé, es que te invitaron a dar una conferencia bretón de turismo sí. y la verdad es que, no, es que me voy a poner a llorar si ahorita lo digo, en verdad. O sea, Silvia, o sea, las palabras igual, o sea, igual, Ceci. O sea, cuando ella generosamente me dijo, hazlo tú, Mar. Y cuando yo, bueno,
Es amiga. Y la verdad es que esos momentos, pues obviamente nunca se van a olvidar, o sea, por eso te digo que ella arropa, ella, por eso es líder, porque un líder es generoso, es humilde, ¿no? Se da. Y tú te das con la gente, te das con nosotros, te das con todo el mundo, Chivis, de verdad, o sea, creo que eso es lo que marca la diferencia entre un proyecto donde pues vas y lo haces a lo mejor, o otras personas que lo harán mecánicamente, y cuando realmente te gusta, lo disfrutas, porque estás como ustedes bien han dicho, en familia. Gracias, amigas. Valoro mucho sus palabras, sus comentarios y bueno, pues que sean muchos años más juntas, como Primero siempre. Dios. Primero Dios. Que así sea. ¿Alguien quiere agregar algo más, compañeras, amigas? Pues gracias a la vida. Gracias a Dios, gracias a cada persona que en un momento dado ha pasado, ¿no? Por nuestras vidas, porque obviamente son momentos irrepetibles, ¿no? Y yo solamente tengo que agradecer, ¿no? Porque al final es ese boomerang, cuando tú das, tú recibes. Y toda la vida va a ser así. Entonces, gracias, Bere, por tus palabras, gracias. Chivis, amiga, sabes que te quiero, que siempre eres, estás aquí, ¿no? Aunque a veces yo me distancio un poco porque soy muy inquieta, no por otra cosa, pero en realidad creo que últimamente he sido constante, por lo menos contigo. Y gracias, Pili Martínez y Viceci Martínez. Gracias, Bere, te quiero. Que Dios nos bendiga siempre, bendiga nuestra descendencia, a nuestros hijos, a las personas que nos están escuchando en este momento, porque gracias por su generosidad y por estar en Radioteca. Gracias. No, pues muchas gracias, queridas amigas todas, Ceci, Maru, Chivis, Pili, bueno, ¿qué más puedo decir? Realmente nos debemos a un auditorio que ha ido creciendo y que afortunadamente pues no tiene edad. Pensamos que la radio es solamente para personas adultas, para personas solas, y no. Afortunadamente la radio sigue permeando en la gente joven. Me comentaba mi hijo de las llamadas que mucha gente, por eso también la intención de que haya alguien ahí en el teléfono, pues no tiene cómo comunicarse con WhatsApp porque no tiene celular, porque ya a lo mejor es gente adulta o gente que no tiene los medios. Entonces dices, qué joven, yo siempre quiero hablar con la licenciada Silvia, pero no el teléfono y yo necesito que sea, qué bueno que está usted allí para que tome mi recado, para que tome mi llamada. Entonces, es cuando dices, la gente realmente quiere escucharte, amiga, quiere escucharte, Chivis, quiere saber de ti, quiere, la gente sabe que tú estás, pero también la gente quiere que tú sepas que la gente ahí está y es la gente que a lo mejor tiene la oportunidad de que entre su llamada, pero también cuánta gente que de verdad debe de o tiene ese sentimiento de poder decirte tantas cosas y que pues no hay el medio para que lo pueda hacer. Entonces, considero que mientras sigas, porque tú eres la pionera, tú eres la que encabeza, nos encabeza todas, y mientras sigas así, amiga, yo creo que el programa, yo le auguro, estos 16 años seguramente se van a multiplicar. A cuidarse, por favor, todas, porque. Oye, A Chivis, y cuidarnos. bueno, agradecer a Doña Coral, ¿no? Claro, efectivamente, pues el agradecimiento es para todas ustedes, por supuesto, Berenice Sánchez Nava, María Eugenia Mora, Ceci Martínez, Pili Martínez, gracias, gracias por esta oportunidad, por este programa, que sigan siendo muchos años de Radioteca y muchos años también de Cinco Mujeres, porque bueno, pues sí, como dice Maru, también a doña Coral Castillo de Cañedo, presidenta de Cinco Radio, de Jaime, de Pablo, de Coral, hija, pues también. Todos somos una familia, todos hemos ido creciendo y bueno, pues seguiremos caminando juntos, juntas, mientras Dios nos preste vida, por supuesto. Y bueno, pues también Única seguirá creciendo con este canal digital y con muchas otras cosas más. Gracias, en verdad,
por todo, y Dios nos bendiga también a todas y a todos. Muchísimas gracias, querida amiga. Así sea. Pili, pues está acabando nuestro programa, ya se acabó. Extrañamos mucho a Ale Delgadillo, esperamos que pronto ya tenga celular y podamos contactarla porque también estuvo pendiente y habló ahorita bravo. Entonces, bueno, pues de verdad, gracias, yo sé No, que. Perdón, Pili. puedo terminar con una frase que Claro. me encontré y creo que es muy ad hoc. Dice, el Gracias. activo más útil de una persona no es una cabeza llena de conocimientos, sino un corazón lleno de amor, con los oídos abiertos para escuchar y unas manos dispuestas a ayudar. Es de Buda. Y creo que eso es lo que caracteriza a las 5 mujeres, por eso se las quise compartir. Muchas gracias por esta tarde tan bonita y por toda la labor que ustedes hacen. Muchas felicidades. Dios me las bendiga. Gracias, Pili, Gracias. hermosa. Pues de esta manera Gracias a acabamos nuestro ustedes. programa Radioteca. Le agradezco muchísimo a Berenice Sánchez Nava, a mi querida Maru Mora, a mi querida amiga Silvia de Julián. Gracias de verdad. Dios me las bendiga mucho. Pili, gracias por acompañarme en esta aventura de Radioteca. Gracias a ustedes. Dani de Bye. Julián, gracias en la producción. Nos Bye. escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa a las 6 de la tarde. Gracias.